La primera, en Guerrero, más allá del incendio del Baby O de Acapulco, que de acuerdo a la Fiscalía Estatal fue provocado, en las últimas horas se han estado como revelando un poco de lo que está pasando en ese estado y más porque viene un cambio de gobierno. La pregunta es, ¿qué está haciendo su gobierno? Por ejemplo, la familia Michoacán en un municipio pide aumentar el precio de la tortilla para cobrar derecho de piso a los que venden tortilla. En Coyuca de Catalán, por ejemplo, a la delincuencia organizada se le ocurrió quitar el permiso para que las empresas que distribuyen gas lo repartan, y ellos han puesto como una especie de empresa para repartir gas, y entonces pues le venden el gas más caro a la gente, la tortilla más cara a la gente. Digo, más allá de lo que ocurrió en Acapulco, ¿qué está haciendo el gobierno federal ante estos casos, pues donde el más afectado pues termina siendo San Juan Pueblo? Pues todos los días atendemos estos asuntos y no hay tolerancia, no se permite que la delincuencia domine en ningún lado. Sí hay actos de esta naturaleza, pero se actúa de inmediato. No hay relaciones de complicidad. ¿Se está actuando en Guerrero? Sí, todos los días. A mí me da mucho gusto y también felicito al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, porque imagínense, en las mañanas nosotros, de 6 a 7 de la mañana, esto nunca se había hecho en la historia del país, nos reunimos de lunes a viernes para recibir el informe, el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas. Nos reunimos los que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes. Bueno, en los estados se estableció lo mismo, una mesa para que los gobernadores con funcionarios federales, con los comandantes de zonas navales, de zonas militares, de la Guardia Nacional, a veces los representantes de las fiscalías, se reúnen y hacen lo mismo que nosotros llevamos a cabo, pero para atender los asuntos de cada estado. El que Miguel, a ver si pueden ponerme la gráfica. Y esto lo subrayo porque hay otros gobernadores que no lo hacen, que no se levantan temprano. De 252 días estar presente en 251 es importantísimo. Que el gobernador encabece la reunión de la mesa de seguridad. Hay lugares en donde vamos y nos da pena sacar esta gráfica, porque no vamos pues a tener problemas, ¿no? Pues sí. Ya ustedes se hacen cargo de la investigación. Pero aquí se demuestra, pues el gobernador sabe, porque la perseverancia es fundamental, y que todos los días estemos atendiendo los problemas. Entonces, cuando me preguntes qué estamos haciendo en el caso de Guerrero o en el caso de Michoacán, todos los días. Hoy vimos Michoacán y todos los días. Y vemos Zacatecas y vemos Guanajuato y desde luego ahora correspondió ver bien Puebla. Y no solo es el diagnóstico,
o el análisis de la realidad es la transformación de la realidad. Tomar decisiones. Hoy, por ejemplo, observamos de que están en proceso de construcción 7 cuarteles de la Guardia Nacional en Puebla y consideramos que son pocos, aunque ya están proyectados 10 más, van a ser 17 en Puebla, pero se requieren más. Y ya dimos las instrucciones y se van a ampliar el número de cuarteles y elementos de la Guardia Nacional y otras decisiones que estamos tomando. Pero entonces el gobierno sí está al tanto de lo que ¿mande? El gobierno sí está al tanto de lo ¿sí? que ocurre en Guerrero y de lo que ha ocurrido todo, estados. Completamente, todos los días estamos al tanto. Y nada más una